A ver qué dice. Espero que este streaming sea de tan buena calidad como el de ayer, que se me estaba olvidando lo que estaba. No me estaba fijando que no estaba transmitiendo y yo, ay, nadie está viniendo la transmisión, qué triste estoy. Y sí, ya vi que ya están cambiando los puntos por alcohol. Entonces, nada más aguántenme. Que ya lo tengo aquí a la mano para no estar como haciendo tanto desmadre. Esta vez el alcohol es Baileys. Así, iniciando la transmisión y luego, luego a emborracharse. Es que sí vi a Ale ayer muy triste que no podía cambiar sus puntos. Es que le había puesto una limitante. Pero dije, bueno, está bien. Así. Sí, no sé por qué la otra vez falló el OBS. Chupistream. Del Super 1. Exactamente. Hoy va a ser Baileys. Pero ahora que empiece a hacer más frío, yo creo que va a ser ¿cómo se llama? Gracias por el host. Yo creo que va a ser, ¿cómo se llama esta cosa? Vino especiado. A ver. Sí, no, dense vuelo pidiendo vinito. Dense vuelo. Ahora sí, voy a poner hora de tomarse la botella completa de un jalón así. Toda alcohólica, ¿no? ¿Cómo estás, Kelvin? ¿Cómo estás, Urielices? ¿Cómo estás? ¿Prefieres que te diga Lucero FM o prefieres que te diga con tu otro username? Alguien se suscribió y no me salió la alerta. Marcos, hay otras cosas en que canjear los puntos. No todo es alcohol. Lucero está bien. Sí, es que como que luego sí ubico que son de Twitter. Gracias por tu suscripción, Kelvin. ¡Yay! Alcohol. Bueno, ya hace pura transmisión de beber, entonces. Ya puse dos nuevas recompensas. Bueno, la otra ya estaba desde la otra semana, que era y esta flor. Y la otra es para que puedan ver a la muñeca turca. Pero es más divertido si está Sergio aquí. Sí, ya viene la fiesta de Halloween. Y ya probé cómo se hace cómo se hace la transmisión con Discord. Entonces, bueno, creo que Lucero no ha estado más presente en estas transmisiones. Pero es que les contaba que tengo esta muñeca que me trajeron desde Turquía. Y algunos dicen que da miedo, que asusta, que se roba tu alma. Pero mírala, esta está bien bonita. ¿Cómo te va a robar el alma? ¿Qué nos han hecho malvados los turcos como para desconfiar de ellos? ¿Qué? Nada. Oigan, está bien bueno el bail. Y bueno, explicando las dinámicas del canal, pues hay como un simbolito ahí que es como un foco y puedes cambiarlo por recompensas del canal, que van 1500 foquitos y me pongo aquí a beber. 500 foquitos y tomo agua, 500 focos y aparece la muñequita, no me acuerdo cuántos focos y aparece la flor de Minecraft. Entonces estamos, o sea, ha ido poco a poco, ¿no? O sea, antes era como más rudimentario el stream, antes se caía el audio a cada rato, es muy vergonzoso. De repente ya no te oyes y yo no, pero ya ha ido mejorando, ya hemos ido aprendiendo en el camino. Dice Uriel, dice, mi muñeca me habló, me dijo cosas. Sufres de psicosis, oye, sí. Ah, sí, y este mes va a haber fiesta de Halloween.
Como somos adultos contemporáneos, muy probablemente la hagamos o el jueves o el viernes. Y va a haber dos fiestas de Halloween, una aquí en Twitch, que va a ser como más cortita, y una y una privada para los suscriptores, para que vayan y echemos chisme y podamos poner música con copyright. Y no nos haga nada Twitch. Por eso es privada, más que nada por nuestra música de José José, nuestra música de borrachitos. Y bueno, también lo que les decía, ¿no? A lo mejor algunos no quieren mostrar sus caritas preciosas. Entonces, pues también para eso, digo, a lo mejor en un grupo de menos gente dicen, ah, bueno, quizá entre menos gente si quiere activar mi cámara. O quizá no. Bueno, no sé. Sonido de delfines. Todavía me falta implementar bien el sonido de delfines. Ya ni vi cuántos vinitos canjearon. Canjearon como 1,000,000. O sea, canjearon toda la botella. Bueno, canjearon muchos. Así que creo que tendré que servir más alcohol. En lo que les voy platicando más o menos qué voy a dibujar hoy. Hoy me estaban encargando un gatito maneki. Entonces, como es una comisión muy así privada, pues la voy a streamear. Ah, por cierto, ya tengo lo que voy a streamear el día de mañana, que va a ser recordar nuestras mejores anécdotas de la escuela, de nuestras mejores maquetas y comer chocolates, porque al parecer fue un éxito la vez pasada comer chocolates. Yo creo que es como lo gracioso, ¿no? Así, a ver, los chocolates. El unboxing de chocolates. Entonces conseguí unos chocolates rusos. Así de que en cuanto te los comes, inmediatamente sientes un santo deseo por envenenar a tus enemigos. Cosas así de rusos. Sí se te antoja el Baileys, está bueno. Más que está como frío. Chocolates turcos. Ay, no sé qué tienen los turcos que les encanta el pistache. Porque el chocolate que me trajeron igual de Turquía traía pistache. Estaba muy bueno. Es una excelente combinación. Dice Uriel, dices, no es cierto, no fue un éxito lo de los chocolates. Yo me quedé con el antojo. Híjole. Es lo malo. También Alejandra me dijo lo mismo, que se le antojó. Igual hace 15 días que la transmisión les dije que la empecé tarde porque habíamos ido por alitas. Igual me dijo que se le antojó y fue por tacos. Así que, bueno, no sé. Yo creo que estaría bien hacer estas transmisiones bien comidos. Que no se nos antojen cosas. O bien bebidos. Bueno, podemos ambas. Bien comidos y bien bebidos. El stream del antojo. Bien comidos, bien bebidos. Sí, y de vez en cuando va variando el alcohol. Por ejemplo, un tiempo sí fue vinito, o sea, literal era vino. Después fue Capitán Morgan. Después hubo otro vino rosado, espumoso. Ahora es Baileys. Estábamos diciendo de broma que pusiera una recompensa así absurda, ¿no? Así de 5,000,000 de puntos, fumar foco, ¿no? Así, pero dije, no, capaz que si llegan y después de dónde saco el pinche foco. Así de, ah, qué gracioso, ah, no lo voy a hacer. Pero bueno, ¿ustedes cómo han estado? Ya que les platiqué mucho, no están viendo dibujitos. ¿Va a ser digital? Sí, hoy va a ser digital. Mañana sí va a ser dibujar en papel.
Bueno, y también vamos a ver cómo se arman las figuritas. Es que se las voy a enseñar. Mira, según yo tenía toda la mano y olvidé las figurillas. A ver, estoy viendo si no traigo el micrófono porque ya me ha pasado. Aquí desmadrando todo. Dice Lucero, estoy viendo el streaming en la sala mientras mi mamá ve Hexatlón. No sé por qué también a mi mamá le encanta ver Hexatlón. Debe ser, no sé, debe haber una explicación científica que desafortunadamente yo no la tengo. Pero bueno, el día de mañana estoy viendo si puede venir Sergio para que hagamos la transmisión, el invitado especial. Porque miren, supongo que alguna vez armaron de estas cosas, que son de estas figuras de cuerpos geométricos que tenías que hacer para tus clases de matemáticas en la primaria. Entonces me gustaron estas porque estas ya vienen decoradas, ya no tienes que decorar nada, entonces... Y trae como figuras bien padres. Miren, esta es una pirámide truncada. Truncada como nuestros sueños. Aquí está el icosaedro. Pero miren, está bien bonito. Vean, tiene figurillas. Tiene un duende, tiene un mango. Es como una cosa muy setentera este material. Porque ya las que venden actualmente nuevas nada más son fosforescentes. Hola, Abby, ¿cómo estás? Miren, este es como una navecita. Es una pirámide hexagonal. Es una navecilla. Estos son unos carritos. Y bueno, ya les dejo de mostrar porque eso es para mañana. Hola, Nochesli, ¿cómo estás? Bueno, está tu enemigo mortal, Sergio. Ay, me sigue dando risa que siempre me dices que solo saludas a Nochesli. Casi, ¿por qué solo Nochesli? Hoy va a haber dibujos. Sí, ya está como... Espera, es que siempre olvido. A ver, hacia allá. Hacia allá. No, este. Hacia acá está el dibujo. Sí. Siempre se me olvida hacia dónde está como la dirección. Sí, va a ser, hoy voy a dibujar en el Clip Studio Paint. Sí, y aquí está los chocolates para el día de mañana. Esta vez son chocolates rusos. Está bonita la caja. Bueno, no tan bonita como los otros. Que estaba más bonita su caja. Pero se ven bien photoshopeados. Entonces, eso es para la transmisión de mañana. Sí. Sí, hoy va a haber dibujo de gatito. Bienvenidos al streamings. Cuenten sus mejores historias de streaming. Miren, yo creo que va a ser más grande esto. Ay, bueno, no puedo. Ay, bueno, ya, me rindo. Bueno, ustedes comenten en lo que yo dibujo al gatito. Ah, sí, lo que... No sé si está Gibraltar. Bueno, si está Gibraltar, que se manifieste. Porque él fue el que me estaba contando que si era cierto eso de que tu Afore, tú puedes comprar cosas, por ejemplo, de Nintendo. Tarjeta de Nintendo, tarjeta de PlayStation Plus. Y si la registras en tu Afore, te dan una parte del dinero a tu fondo de ahorro, o sea, como el ahorro voluntario, pues. Entonces, yo sí había leído, y aparte me llegaban los mails diciendo que podía convertir mis compras en ahorro voluntario, pero siempre se me hacía como que, ah, sí, claro. Aparte de que esa sí es bien neta, la app de Banorte, de su Afore, es... Es una cochinada. En general, las apps del gobierno son una basura. Y dije, ay, bueno, luego investigo bien. Entonces, ya cuando Gibraltar me dijo, no, sabes que sí funciona y sí sirve para que
pongas ahí ahorro voluntario con cosas que de cualquier manera ya ibas a comprar. Dije, ah, entonces está bien. Entonces les puedo contar cómo fue como la experiencia de ir a ver lo de mi Afore. Bien divertido. Uy. A ver, ya llegó Davo. A ver. Dice Uriel, dices, una vez yo estaba moderando el canal de Twitch y se me escapó un lolita de la B-Word y así oso mil. Es una gran historia, siempre es bueno recordarla. Yo les estaba hablando que Lolita de la Vega en los 90s decía que el anime era satánico y que había un video de eso en YouTube. Entonces le dije a Uriel, dices, oye, pues, ¿puedes buscarlo? Y dijo, sí, 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 y ya lo pegó. Y puso, aquí está el video de Lolita de la verga. Pero justo en ese momento yo había ido por agua, porque habían canjeado sus puntos por agua. Entonces cuando regresé, el chat estaba enloquecido, todos hablando de Lolita de la B-Word. Y me dio mucha risa. Entonces Lolita de la B-Word también ya es parte de la mitología de este canal. Junto con la muñeca turca y la consentida del canal, que es Nochetli. Pero bueno, les contaba de la Foren. Pues sencillamente me puse a investigar, ¿no? Así de, pues se supone que cuando estás ya trabajando y tienes un patrón que está declarando ingresos y todo, estás registrado ante el seguro y todo ese pedo, dije, bueno, pues se supone tengo una Afore, pero, o sea, ¿cómo reviso? Entonces, un buen día dije, bueno, voy a revisar. Y decía un apartado, ¿no sabes dónde está tu Afore? O sea, tienes que entrar a la página del CONSAR. Y ahí te dicen, tienes que tener a la mano tu número de seguridad social o tu CURP. Y lo metes en una paginita, ¿no? Ojo, yo hice todo esto todavía cuando era sexenio de Peña. Entonces, a lo mejor ha cambiado un poquito las páginas ahorita con la cuarta T. Nadie puede asegurármelo. Entonces, tal vez sí cambie un poquito. Sí, aquí espantan con la muñeca turca. Ya quité el límite de vinitos. O sea, le hubieras llegado hace rato y hubieras visto cómo Marcos mandó como 50 vinitos. Así, un chingo de vinitos. Dice Nochesli, yo pensé que las Afores ya eran un mito antiguo. Es que, por ejemplo, el cambio de Afores al plan del 90, del plan del 93 al que siguió después es un... Tienes que cotizar muchas más semanas que la gente que estaba en el sistema anterior y está muy cabrón. Entonces, ahora son páginas porno. Sí, eso le pasó a la cuarta T, definitivamente eso le pasó a la cuarta T. Pero eso es muy gracioso, que compraron el dominio, olvidaron seguirlo pagando y cuando vieron a alguien llegó y pagó el dominio y ahora y ahora es una página porno. No supe en qué quedó eso, pero bueno, cuiden sus dominios. Pero bueno, les decía, entonces para ver en qué Afore estás tienes que entrar a CONSAR, dar tu número de seguridad social, dar tu CURP y ya te dice. Pero lo más probable es que tengan por defecto su Afore en... No, Davo, ¿por qué está fallando tu internet? Demándalos. Bueno, las Afores están, según me explicaron, están por defecto en Banorte 21. Entonces yo traté de entrar como a ver cómo estaba mi estado de cuenta y todo, y nunca entraba, y nunca entraba, y nunca entraba, hasta que dije, bueno, ¿por qué no entra? Entonces llamé por teléfono y ya me dijeron, es que tienes que ir a dar un alta, tienes que ir a sucursal, tienes que dar tus datos, tienes que rellenar no sé qué tantas cosas y tienes que apartar una cita para hacer todo eso, porque eso no lo puedes hacer por internet. Y dije, bueno, entonces pedí mi cita, me dieron día y me tardé un chingo porque ese día se les cayó el sistema. O sea, estaban así súper apenadas las señoras ahí de Banorte diciéndome que generalmente el trámite te toma 15 minutos. De hecho, creo que había muy poca gente joven. Bueno, joven. Casi toda la gente que estaba en la sucursal ahí viendo de las Afores era gente que ya más bien iba a retirar su dinero. Gente que decía, bueno, ya vengo a ver cómo empezar a retirar mi Afore. Y pues la gente joven éramos muy pocos.
Así de que el trámite de alta éramos muy, muy pocos. Entonces estuve ahí esperando, no sé, unas 2, 3 horas. No sé, fue un chingo. Pero ya les dije que fueron a mi trabajo y llevan su computadora y todos los aparatejos para los biométricos. Voy por la flor. ¿Y esta flor? Recuerden que pueden canjear sus puntos por ver flores. Pero bueno, el punto es que tienes que ir a las sucursales de Banorte porque, o sea, hay cosas que podrías hacer por internet, como llenar todos tus datos, llenar todos los documentos, pero hay cosas como los biométricos que sí o sí tienes que ir. Y justamente por eso se tardaron tanto conmigo, porque se les cayó el sistema de los biométricos. Entonces, no recuerdo nunca haber ido a un registro de biométricos tan extenso, porque sí fue así como de, a ver, te vamos a tomar una foto de frente, queremos que digas estos audios como 5 veces y tienes que estar ahí dando tus audios un chingo de veces. Eso se tardó un rato. Y ya una vez que tienes todo eso, ya te explican que ya estás en un Afore y que si no estás como conforme con los rendimientos, puedes hacer tu cambio, pero pasando un año. Pero digamos que es como la de por defecto, pues. Dice Gibraltar, pero igual no es necesario ir a la Afore en la que estás. Si ya decidiste una Afore, te contactas con ellos y ellos tramitan el traspaso. Ah, sí, yo digo que ya para hacer tu cambio de Afore ya no es necesario que te hagan como todo el desmadre. Dice Urielices, algo está pasando que a mí ya no me sale el canjeo. Pero ¿por qué? Dice, hola Haru, ya tenía mucho que no te veíamos. Estamos hablando de Afores, porque somos gente con adultos contemporáneos. Sí, Ale, ya quité la restricción. Y mira, hoy sí es el Baileys. Baileys frío. Es que lo había puesto y ahorita de verdad te lo juro que antes de que llegaras estaba Marcos y canjeó los vinos así, como 16 vinos, ya dijo Lucero. Lucero sí contó 16 vinos así. Así de toda la botella ya de golpe, así ya. Así ya tirada al vicio. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, pues fueron muy amables. No, no voy a decir que fue un trámite horrible, fue un trámite muy sencillo, solo fue tardado porque se les cayó el sistema. Y ya, o sea, solo es cosa de apartar la cita. Entonces, como que varios compañeros del trabajo me decían que estaban conscientes que tenían que hacerlo, pero pues les daba un chingo de hueva. Porque digamos que lo que más hueva da es sacar la cita e ir. Pero bueno, son cosas que hay que hacer de adulting. Lo siguiente soy yo transmitiendo mientras pago impuestos y lloro con una copa de vino. Sí, definitivamente eso sería un gran stream. No, miren, les decía que hay que hacer como contenido así de que, como el de YouTube, que es puro clickbait, así. Intento aplicar un truco para pagar menos impuestos y entre paréntesis, sale mal, ¿no? Y así tu foto llorando así. Y al lado un papelito del SAT, o no sé. Y un policía así, con los brazos cruzados. Algo así estaría chido, así de las 20 cosas que no sabías que el SAT puede hacerte, ¿no? Así. Hora de tomar agua. Lo que tal vez sí debería hacer es subir el precio de los puntos. Es hora del agua, sí es cierto. Tú quieres que cuide mis riñones porque quieres uno. Mira, aquí está el agua. Pero bueno, el punto es que les decía que podríamos hacer eso, ¿no? Así, contenido especializado con gente que sea contador y así, pero puro clickbait, así de 5 cosas que no sabías del SAT, 5 maneras de evadir impuestos, así. Y el siguiente video, así de el SAT vino por mí, o no sé, alguna mamada así. Vas a devaluar los foquitos, así es, ya llegó
Ya llegó la inflación. Mejor con los bits. Es que todavía no averiguo bien cómo ponerle cosas para cobrar con bits. Eso sí lo vi en el canal de Skywaco, que por ejemplo le da 50 bits y sale un audio. Pero dije, no, esto es muy avanzado. Dice Nocheste, hay que invertir dinero de la Afore en acciones de Tesla. Oh, wow. Sí, a mí me sale cada rato un anuncio que decía, eran dos amigos y uno apostó por $20. Y en vez de darle $20, le dio una acción de una joven empresa llamada Tesla. Ahora es millonario, así. Ya saben, ¿no? Esa publicidad que luego te sale. Pero bueno, el punto es que yo había leído que entonces lo que te ofrece la Afore. Miren, ya llegó Dunia. Dunia es contadora y justamente con ella quería hacer mi contenido de clickbait. También el hijo de Dunia tiene aquí su canal, entonces le decía, mira, Dunia, va a llegar un punto en que tú vas a tener más seguidores, fans, suscriptores y bits que tu hijo, y va a salir su hijo en un video así de, mi mamá abrió su canal y tiene más seguidores que yo, y él así todo triste, y Dunia de fondo así, con el dinero cayéndole encima y todo así, bien clickbait. Aquí, o sea, yo soy experto en pensar estupideces para el clickbait. Ándale, avientas billetes que inmediatamente después llegará el SAD a quitártelos. Pobre, pobre Dunia. Entonces, así como contar ese tipo de cosas chuscas, ¿no? De cosas chuscas de contador. Supongo que tienen cosas chuscas que contar, ¿no? Porque luego me decían cosas como de que cuando lees el TV Notas y dice que encarcelaron, no sé, o que Ninel Conde se la va a llevar a Hacienda, ¿no? O así, algún artista. Lo que dicen que pasa es que generalmente tienen dos cuentas, ¿no? Una cuenta de banco, digamos, bueno, varias cuentas. Y tienen una cuenta especial para sus impuestos. Entonces, como pues están muy en su onda, luego le dan el control total de la cuenta de los impuestos al contador. Y le dicen, yo te confío mis impuestos. Y le dan la cuenta, todos los accesos, le dan todo. Y el contador dice, vaya, ¿cuánto dinero? Y se va con el dinero. O sea, es lo que dicen que ha pasado muchas veces, según lo que cuentan. Así que cuando ven eso de que, no, pues se van a llevar a Carmelita Salinas porque no pagó sus impuestos, pues, o pudo ser que de verdad no quiso pagar sus impuestos, o pudo ser que su contador le transó su dinero. O sea, las dos cosas son posibles. En el canal de GhostInSama, por si quieren pasar por ahí después. Sí, GhostInSama hace transmisiones de jueguitos. Y está chavo, tiene 20 años. Una vez entré a su canal y lo saludé y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos a tu mami. Y, así como bien tía. Y y le dije, qué guapo muchacho. Algo así puras cosas de tías, ¿no? Así le empecé a decir, ¿no? Y estaba transmitiendo con otro muchacho. Y el otro muchacho así empezó a decir, es que yo también quisiera que alguien entrara y me dijera que estoy muy guapo, que soy un guapo muchacho. ¿Por qué nadie me dice que soy un guapo muchacho? Eso me dio mucha risa. Supongo que sí es muy gracioso, o sea, porque tienen como 20 años, entonces es la edad donde alguien que tiene 5 años más que tú es un anciano, entonces mucha diversión. Ok, dice Tini Dunia, dice, sí, dicen que pagan impuestos, no pagan, y el SAT se friega al actor. Ah, qué belleza. ¿Cómo has crecido? Sí, así. Ay, gracias por tu suscripción, Ale. Muchas gracias por las suscripciones. Mantienen este canal vivo. Después les diré así de cómo evadir los impuestos que me va a cobrar el SAT. Ah, sí, no, Dunia, no oíste. Pero sí, qué buena historia. Sí, no, son grandes historias. Le digo a Dunia que también haga sus transmisiones hablando pues, de cosas chuscas de impuestos. Supongo que aparte de eso de que los actores se confían y los chingan, debe haber como más historias. Dice Ale, ya me había suscrito, no sé por qué salió eso. Pues, no sé, te balconeó Twitch, te troleó. Pero bueno, más alcohol. Salud por Alejandra.
Dice Alemán, entiendo a Twitch. Es que creo que más bien renovaste tu suscripción por 3 meses más. Creo que eso fue lo que pasó. A ver, dice Abby, 2 foquitos, te dije que tenía una sorpresa. La sorpresa es. Ay. Ay. Pues no, no sé, como que a Twitch no hay que entenderle, solo hay que amarlo. La verdad es que luego sí hay cosas que no entiendo. Digo, ya llevo un rato aquí transmitiendo y luego hay cosas que no comprendo. Luego entro a canales y digo, wow, ¿cómo hacen eso, no? Sí, hay gente que está muy avanzada en el Twitch. Tanto gente que hace transmisiones, luego veo que se sacan unos bots. Así como muy locos. Sí, Twitch es muy raro. Es que como no es una plataforma tan similar, o sea, como se han medio homologado las plataformas porque todas son como de Facebook, entonces como que se homologan, entonces te acostumbras a un solo estilo de plataforma, entonces como Twitch es bien diferente, como que luego te saca de onda. Dice Nochestly, la sorpresa es que nos reportará a todos por evasión fiscal. Luego piensas que nadie entra a ver cómo juegas Fallout. Qué gran historia. Yo así ayer así de, ay, es que no quiero entrar a ver Fallout. Cero, cero personas. Dije, ay, qué triste estoy. Y luego así de, ay, es que se cayó tu transmisión. Y yo así de, ah. Ah, eso explica muchas cosas. Pero bueno, si todavía sigues por ahí, Lucero, pues más o menos es como el proceso que tienes que seguir para ver lo de tu Afore. Y te digo, si sientes que los rendimientos no están chidos, pues te puedes cambiar de Afore, pero es una vez al año. Y bueno, de ahí en fuera solo te llegan como cada no sé cuántos meses tu estado de cuenta. Y si quieren así, la verdad, la verdad, la verdad, cuando se dio el anuncio de que ya no se iba a hacer el aeropuerto. En el siguiente estado de cuenta llegó una minusvalía y de hecho no fui la única que lo notó porque un montón de gente en Twitter se estaba quejando que de su fondo de la Afore les habían bajado de putazo un chingo de dinero porque, o sea, si es un riesgo real la minusvalía y pues eso pasó. Entonces, pero ya pueden tener como una razón así real, así bueno. Bueno, no real, porque todas las razones son reales, ¿no? Pero con eso ya pueden tener así papel en mano, así de tus malas decisiones me cuestan dinero y ya se ponen ahí a quejarse, así. Y ya esa es como la historia de las Afores. Te llegan cada 6, no, creo que si cada 6 o cada 4, pero pues sí, te llegan cada cierto tiempo tus estados de cuenta impresos, pero también puedes checarlos en internet, te van llegando a tu correo. Dice Tini Dunia, entre más riesgo, mayor plusvalía. Exactamente. Es como el principio básico de las inversiones. Es como por ejemplo los CETES que te dan como súper poquito rendimiento, pero pues es que pues es una inversión muy muy segura. O sea, como para que quiebre un país está muy cabrón. De hecho, cuando puse en mis historias todo este desmadre de las Afores, una chica me escribió, pero ella es apicultora, entonces se dedica a la miel y a las abejas. Entonces, como que estábamos platicando de eso, de las, pues de las inversiones, y dijo, yo ahora te voy a invertir en abejas. Y le digo, la neta, haces bien, invierte en abejitas. Y me imaginé esta escena de los Simpson de Señor Simpson, usted es diabólico, así exactamente igual está esta chica. Si quieren buscar a esta chica que aunque no está aquí, le voy a hacer publicidad, es arroba pecoreando, así pecoreando, y vende miel y está en Mérida. Efectivamente, los CETES al ser una inversión de gobierno son de bajo riesgo. Gracias por las tips de las Afores, de todos modos. Pues es lo que les digo, ¿no? De cualquier manera, muy probablemente ya te ibas a comprar tu año de PlayStation, ¿no? Te ibas a comprar ese juego en Steam. Entonces, pues, bueno, ya lo ibas a comprar, ¿no? Ya si el gobierno se lo gasta todo en una estatua de oro gigante, pues ya, ni modo.
Dice Gibaltar, yo igual estoy en Afore Banamex y no hubo cambios. A ver, me perdí unos comentarios interesantes. Dice Lucero, yo la tengo en Banamex y en aquel entonces me llegó un correo avisando que mi Afore no corría riesgo. Los CETES son más a largo plazo. Pues puedes invertirlos a 28, a 3, a 28 días, a 3 meses o a un año. Ay, miren, ya somos todos unos adultos, así. Ahorita podemos hablar de que si nos emociona IKEA o... ¿Y qué mueble te vas a comprar, amiga? ¿Y qué te pones cuando te duele la espalda? ¿Y qué, qué te bebes para las agruras? Ay, no, yo cuando era niña y escuchaba a mi mamá hablar con otras señoras y las señoras hablando de sus achaques de viejitas y de... Ay, no, y ahora ya así como de, ah, no manches. Es que luego me da colitis, ¿no? Ok, Río Pan, ándale. Dice Abby, en IKEA, el IKEA me va a quedar cerca. ¿Qué seguro médico tienes? Exactamente, ya cuando estás haciendo ese tipo de pláticas, ya llegaste a cierta edad. Cuando estás hablando así seriamente con otras personas, así de... Oye, ¿tú qué me recomiendas más? ¿Una crema con ácido hialurónico o Botox? Sí. Así. Sí. Oigan, sí, las mascarillas con ácido hialurónico son muy buenas, ¿eh? Las recomiendo ampliamente. Una vez me regalaron una y dije, ah, no manches, la tecnología. Bien avanzado ese pedo. Dice Lucero, apoyo furiosamente un streaming hablando de nuestros problemas de señoras. Sí, mira, ¿sabes qué? Con un clericot. Con un clericó de aquí todos hablan, no, pues es que fíjate, no somos nada, así, puro tema de señora. Sí, dice Gibraltar, este canal es más 18, sí, totalmente. Yo creo que luego la gente ve más 18, sí, porque yo puse una advertencia, ¿no? Este canal es para mayores de 18 años y a lo mejor creen que aquí se habla como de cosas bien cochinas o cosas bien acá, bien obscenas. Y pues no estamos hablando del Río Paz, estamos hablando de la Afore. Hace unos meses estábamos hablando de nuestros planes funerarios, que si ya habíamos hecho testamento. Miren, ahorita sería un gran momento para que llegue Lucmanía, que para quien no sabe la historia de Lucmanía, Lucmanía es un lindo chamaco de 15 años que le valió verga que este canal es más 18 y entró aquí a decir sus cosas de chamaco. Entonces... Y estaba aquí tratando de seducir a uno de los moderadores. Y nosotros, no queremos que llegue el FBI por nosotros, cállate niño. Y entonces, pues sí. Dice Nochestli, cosas cochinas como el SAT. Ah, sí. Ahorita llega Dunia a explicarnos. Va a ser como el cúbule con el SAT, ¿no? La verdad es que luego sí creo que sí necesitamos un cúbule con el SAT. Hoy me estaba diciendo que la fiel caduca cada 4 años, y yo, ¿qué? A ver, ¿y te acuerdas de tu contraseña de tu buzón tributario? ¿Qué? Todo espantada, ¿qué? Dice Abby, no me seduzcan, primer aviso. Es que me ha llegado Lucmanía con sus tiernos 15 años, a tratar de seducir gente que le dobla la edad. A ver, ¿qué dice? Dice Gibraltar, sí me serviría, tengo que hacer declaración el próximo año por tener doble patrón. Ah, pues mira, pues aquí ya saben, si se quieren mandar mensajes en privado, le dan clic al nombre de las personas, así pic, y le dan susurrar, así o susurro, no me acuerdo bien cómo dice, a ver, ahorita lo checo. Creo que dice susurrar. Entonces, por ejemplo, si quieren contactar a Dunia para que les haga sus cosas de contaduría, le dan ahí clic en Tini Dunia, pic, le dan susurrar y ahí le pueden escribir en directo para que les pase como un dato de contacto, como un correo o sus redes sociales. Igual si quieren dejar sus redes sociales para que se sigan entre sí, pues con todo gusto aquí pueden hacerlo. Dice Abby, muchas gracias por la info. Les digo, Dunia va a hacer su canal de cosas del SAT y cuando veamos así
3 millones de suscriptores y creciendo. Toda famosa la Dunia. Dice sin ceja, ¿hay cupón de descuento? Pues no sé, tal vez sí. Hay que decirle, va a decirte mi Dunia, y si mencionas que me viste en el canal de Twitch, te doy un descuento. Por cierto, ya activaron su buzón tributario. El otro día Dunia nos estaba diciendo de eso así. ¿Ya activaron su buzón tributario? Y es como, el ya activaste tu buzón tributario es como la cartulina de la gente adulta, así de, ¡ah! ¡El buzón! ¡El buzón tributario! una nota en el periódico, streamer promueve la evasión de impuestos. Hace como, no sé, un buen de años, porque ya el tiempo ya no existe en estos momentos. Recuerdo que en España se puso de moda que los youtubers, para no pagar tantos impuestos, estaban cambiando su residencia legal a no me acuerdo qué país, para no pagar impuestos en España. Entonces decían, ah, sí, pues vivo aquí en... No me acuerdo dónde chingados. Pero la cosa es que se cambiaban legalmente de residencia solo para no pagar tantos impuestos. Estaba muy cagado. Canjea tu cupón. Quiero pagar menos impuestos. Conste, ya dijo. Conste. Ya dijo, ya la pueden contratar. Lo que no saben es que recibo una comisión. A ver, si es igual, si quieren, como, no sé, porque aquí es como el stream de echar chisme y hablar de nuestros muchos talentos. Igual si quieren, hablar como de lo que hacen y me quieren como mandar fotos y aquí las pego y así nos conocemos y nos contactamos. A ver, dice Nochestli. Un amigo lleva como un mes intentando sacar su contraseña, pero ¿cuál? La del buzón tributario, o sea, es que no me acuerdo. Es que, por ejemplo, yo hace como 2 años tuve que ir a hacer un cambio. Entonces sí fui al SAT y todo, y saqué mi cita y... Pues yo creo que tiene que hacer la cita con el SAT. Es que sí es como medio confuso. Es así como de, ay, no, maldita sea, maldita vida adulta, no entiendo nada. Nadie me preparó para esto. Dice Abby, creo que yo ya tengo activado el buzón, pero ni idea de cómo entrar. Pues, bueno, no sé, ahí consultamos a Dunia. ¿Cuántos bits para una consulta? Así va a llegar Dunia y te va a decir, donen, no sé, 500 bits. y ya les explico. Dice Dunia, debería haber materias de eso en la universidad. Totalmente, porque neta es como súper confuso. Ay, sí, es bien confuso. Así es, no, ayuda. Nadie quiere enseñar. Es que yo creo que como que la mentalidad es como de, ah, si no lo veo, no existe. Así pasas frente a la página del SAT, ah, no la veo. No existe. Oigan, canjeen puntos por agua. ¿Dónde está el Davo para que me pidan mi riñón? Creo que sí nos había dicho que estaba fallando mucho su internet. Gracias. Bueno, ya me estoy tomando el agua. Hola, Lucifugo. Por ejemplo, el otro día Lucifugo nos contaba de una droga llamada Nyquil. Y que se siente bien culero cuando... Ah, no sé, algo así nos estaba diciendo que le daban pesadillas y... Y nosotros, a ver, me interesa. A ver, me interesa la droga que da pesadilla. Gracias por el agua. Es hora de tomar agua. Recuerden, pueden canjear sus puntos por agua, por tomar vinito y por ver a la muñeca, por ver a la flor. Y eventualmente, conforme hagamos más cosas y se nos ocurran más cosas, sí. Algo saldrá. Ya llegó Lucifugo. Dice, hola, Vané, ¿qué anda con la Afore que te da puntos por gastado? ¿Cómo está la onda? Ah, bueno, aquí a lo mejor Gibaltar nos podrá ayudar porque él ya lo ha hecho. Yo solo probé, pero no le entendí bien. Bueno, sí entendí, pero no lo logré, no lo he hecho todavía. Te registras en la Afore Banorte 21 y bajas su app.
pero su app no sirve para una chingada, entonces suena, perdón, funciona mejor desde web. Entras en web y ahí te dice como una lista de productos que entran en el programa, de que una parte de lo que tú estés gastando en ello se va a ir directo a tu Afore. Por ejemplo, si pagas un año de PlayStation Plus, el año te cuesta como 1,030 pesos y de esos 1,030 pesos, 50 pesos se van a ir a tu Afore. Si pagas un mes de HBO, el mes cuesta 180 pesos y de esos 180 pesos, 25 se van a ir a tu Afore. Si compras una tarjeta de regalo de Amazon de 1,000 pesos, creo que 100 pesos se van a ir a tu Afore. O sea, va variando, o sea, no todo mundo te da lo mismo. Pero yo digo, si ya de cualquier manera te lo ibas a comprar, pues pues sí. Y pagas con alguna tarjeta, te abre como... Yo lo probé con el PlayStation Plus. Cuando tú dices, sí, a huevo quiero, le picas y te abre otra ventana. Entonces en esa ventana metes como todos tus datos de tu tarjeta y ahí le vas metiendo y ya lo compras desde ahí. Entonces queda registrado que desde tu cuenta de Afore compraste ese producto. Ah, mira, Gibraltar ya nos está explicando. Puede ser desde la app de Afore móvil, sin importar en qué Afore estás. Ah, mira, puede ser en cualquier Afore, entonces no se cambien de Afore. Miren, aquí espantan. Ya llegó la muñeca turca. Sí, ya ven, aquí también Gibraltar, porque él me dijo que se podía, pero dije, a ver, voy a checar. Entonces, bueno, ya. Porque a mí me llegaban los avisos, pero desde la Afore que tengo, que es Banorte 21. Pero sepa entonces desde cualquier Afore. Entonces, igual estaba viendo que hay un chingo de cosas. O sea, está en el programa metido Amazon, Uber, Starbucks. Pero, por ejemplo, da un poquito. O sea, por ejemplo, Uber no se vaya a quedar pobre, da un peso, da cuatro, da seis. Pero bueno, de cualquier manera ibas a tomar el Uber. Entonces, bueno, está bien. Ok, miren, Gibraltar aquí. Gibraltar sí es científico de la Afore. Para que vean. Dice, igual si quieren más ahorro, pueden usar millas para el ahorro y con esas se proponen una meta de ahorro mensual. Chan chan, ahora lo sabe. Ok. A ver, ¿qué más han cambiado? Bueno. Está bien bonita la muñeca turca, la verdad. ¿Cómo pueden decir que espanta? Pero bueno. ¿Puedo acumular millas en el sistema de transporte metro? Eso estaría chido. Eso está bien y es importante ahorrar para el retiro. De eso estaba hablando con Lucero, que decíamos que en este futuro distópico, en una de esas, van a encontrar la manera, así de Salinas Pliego, va a encontrar la manera de hacer que nuestros cadáveres trabajen. Y bueno, después de muerto vas a tener que seguir cumpliendo una cuota. Me estoy tratando de modificar esto para dibujar, porque ni he dibujado nada. Entonces así, después de así muerto y sigues trabajando, entonces no sé, puede pasar. Puede ser una iniciativa de Salinas Pliego. A ver, ¿qué dice? De hecho salió en Shark Tank. Pero, qué cosa, lo de trabajar después de muerto, o sea, lo veo como una posibilidad. No diría que una realidad, pero sí como una posibilidad. Ok, Dunia quiere cambiar sus puntos, sus foquitos por agua. Miren, aquí está el agua. Que el Davo, que me decía el Davo, cuida tus riñones, por favor, por si necesito que me donen uno. Por cierto, ¿qué tipo de sangre son? A ver, rolen su tipo de sangre por la estadística, por la diversión. Ahorita voy a tener que ir por más agua. Dice Dunia, les vamos a pasar una encuesta de la salud de sus riñones. Dice Gibraltar, mi riñón está bien destrozado, ni les conviene.
Dice, sí, yo no puedo donar sangre porque hepatitis. Ya, eso dice. Eso dice. Eso dice con tal de no dar un riñón. Dice Uriel, dice, yo soy B positivo, pero realmente soy bien negativo y Contreras. Dice Abby, yo no puedo donar porque me da mal de la altura. Ay, sí es cierto, yo doné sangre hace un chingo en la Cruz Roja y me desmayé. Pero me dieron un pin por mi valentía y por desmayarme. Bueno, no, sí, te daban un pin por donar sangre, no por desmayarte. Yo creo que la tengo a la mano. Miren, esta es la caja de los tesoros. Que aquí tengo un chingo de pin. Voy a ver si no está aquí a la mano, entonces. Ah, miren, sí está. Tenga su tic-tic. La enfermera me estaba albureando. Qué horrible estuvo. Así, o sea, literal, o sea, doné la sangre y estaba yo así de. Me siento bien. Y la enfermera me dijo, ya te sientes bien, ya te puedes ir. Y yo, sí, ya me puedo ir. Entonces, agarro, me levanto y me mareo y digo, no, espere, me voy a sentar 5 minutos. Y ya me desmayé. Me hice un chichón. Ay, no, estuvo bien culero. Pero bueno, la cosa es que antes, cuando hace 10 años, cuando tú donabas sangre, te daban uno de estos. Bueno, hace un poquito más porque iba a la universidad. Pero bueno, te daban uno de estos que yo creo que no se ve bien. No lo enfoca bien, pero es una gotita de sangre. Y te daban un diploma en la Cruz Roja. Así de, gracias por donar sangría. Aunque te desmayes. Y no tiene mucho que doné sangre, pero la doné en el IMSS y pues no me dieron más que un Boing. Ya no me dieron pins. Quizás estaría bueno que volvieran a dar este tipo de incentivos, pero bueno, no sé. Igual está bien donar sangre, donen sangre, por favor. Es muy necesario. Tenga su tic-tic y que se les zafe el palito. Lástima que en esos tiempos no había fotos virales, chica dona sangre y se desmaya, sí, Dios. Dos fotos tiradas del piso. ¿Saben qué fue lo más cagado? Que, o sea, me desmayé y recuerdo que cuando volví a recobrar la conciencia vi hacia el techo y solo veía luz. Entonces, mi pensamiento, o sea, literal, les juro que esto pensé fue, ay, mierda, estoy muerta, qué estúpida. Sí. Ay, es que estoy muerta por estúpida. Ay, no, estuvo bien, bien tonto. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que ese día me desmayé 2 veces, porque me desmayé en la Cruz Roja. Y cuando ya me fui, iba en el metro y era abril, creo. Entonces hacía un chingo de calor. Entonces sí me habían dicho que tuviera cuidado con el calor. Pero bueno, es como medio imposible controlar el calorón que sufres en el metro y en ese entonces no había Uber ni nada de ese pedo. Entonces iba en el metro y de repente empecé a sentirme mareada y dije, no. Entonces dije, no quiero dar un espectáculo en el vagón del metro, me voy a bajar, voy a caminar aquí al andén, voy a esperar a que me dé aire y no me desmaye y ya me vuelvo a subir al metro, ¿no? Entonces la primera parte de mi plan salió bien, pero en cuanto me salí al andén me volví a desmayar. Y cuando volví a recobrar la conciencia, toda la gente de los vagones estaba asomándose. Así como de, ¿qué? ¿Por qué está tirada? ¿Qué le habrá pasado? Y sí llegó el jefe de estación y me preguntó que qué onda, ¿no? Que si me sentía bien, que qué tenía, ¿no? Y pues ya le enseñé el brazo con el parchecito. Y ya le dije, pues es que doné sangre hoy, por eso me desmayé. Y ya me dijo, si quieres subir en este tren, nos espera al otro. Ya todo el mundo viéndome, y yo así de, no, no, al otro. Ay, qué vergüenza, ¿no? Ahí tirada ahí. Y luego, como a las 2 semanas, entramos en la cuarentena por el H1N1. Por eso me acuerdo mucho. ¿A qué tiempo? ¿A qué tiempo es la cuarentena de la H1N1? Mishi ciego. No, ya le puse sus ojillos. Fue un presagio.
los mirones pensando, ah, esta droga es... No sé qué hayan pensado, pero la gente, todo el mundo viéndote. Yo que me salí del vagón porque dije, no quiero dar un espectáculo adentro del vagón, y me salí y di un espectáculo afuera del vagón. Qué triste. Mi sugerencia es que no se desmayen. Pero sí donen sangre, pero no se desmaye. Ya la segunda vez que doné sangre ya no me desmayé. Los mirones, le dio la pálida. Ay, no sé, yo creo que sí pensaron eso. Han de haber pensado un millón de cosas. Ay, miren. Se desmayó. Y sí, yo creo que sí estaba pálida, porque pues, sí. Me dio un bajón de azúcar, por eso me desmayé. Donen su sangre, pero no toda su sangre. Sí, creo que el problema fue ese, que no me explicaron del todo bien cómo era el proceso de donación de sangre y me dijeron, es que es en 100% ayunas. Entonces resulta que eso no es así, no tienes que estar 100% en ayunas, tienes que haber desayunado algo. Y yo sí estaba en ayunas, dije, ah, pues es en ayunas, a huevo, pum, tirada en el piso. Pero sí, donen sangre. Guarden un poco para llegar a casa. Por ejemplo, doné sangre en el IMSS, en La Raza, creo que sí fue en La Raza. Sí, fue en La Raza. Y ahí estaba muy avanzado porque cuando doné en la Cruz Roja, tenías que hacerle así a tu bracito, así mentar la madre, así, para que bombeara tu sangre al coso ese de sangre. Bueno, ustedes saben cómo se llama el coso, yo no me acuerdo. Y tenías que estar haciendo así. Y cuando doné sangre la última vez en el hospital de La Raza, te sientan en una camita automatizada, así bien del futuro, y tienen y ya no tienes que estar moviendo el brazo así solito. Y aparte, para que tu sangre se vaya como no sé, como maridando, ay, no sé, algo le hacen a tu sangre, que está como en una maquinita y está haciendo así, y así está tu sangre. Dice Ale, yo tengo una duda auténtica. ¿Es verdad que no es recomendable que las mujeres donen sangre? El otro día leí algo de que las embarazadas quizás no era tan recomendable que donaran sangre. Y creo que otra cosa que contribuyó a que me desmayara ese día es que ese día tenía mi periodo. Entonces ya de por sí estaba perdiendo sangre por el periodo, más no haber desayunado correctamente, pues desmayo. Pero yo he leído en otros lugares que sí puedes donar sangre aunque estés en tu periodo. Entonces yo creo que es más bien como cosa de preguntar directamente con con el hospital. Porque, por ejemplo, en la Cruz Roja fue casi casi de métete aquí y empieza a donar sangre. Y en el hospital de La Raza sí te hacen como un análisis. De hecho, sí te sacan tantita sangre antes de que te metas a todo el proceso. Te sacan un poquito así de sangre y la meten a una centrifugadora para ver, no sé, cosas de doctor, y la revisan, y si lo que revisan no pasa, digamos, esa prueba, ya te dicen, pues que no, que te retires. Pero ahí sí no sé. Tienen más problemas para donar que los hombres, por el embarazo y la menstruación, y cada hospital tiene sus reglas. Sí, yo creo que sí es eso, ¿no? Por ejemplo, lo de que no estés tatuado. O sea, sí, todavía hay lugares que sí te dicen, ay, no, que no te hayas tatuado, pero ya hay otros que dicen, sí, que no te hayas tatuado, pero 6 meses antes. O sea, si vas a donar sangre y te tatuaste 7 meses antes, entonces dona sangre. O sea, como que ya también es igual con las perforaciones. Creo que el problema no es que estés perforado, sino el tiempo en el que te hayas perforado. También el peso, sí, también el peso. Sí, también revisan la cantidad de grasa que hay en tu sangre. Ah, las operaciones igual. Miren, por eso les digo que está bien bonito este stream, porque tenemos explicaciones científicas.
Miren, este gato tiene cara como de pillo, como de que te va a seducir. Como de que te está diciendo, ¿qué, mami? No sé, no me gustó esa cara, pero bueno, o sea, sí me gustó, pero no para lo que lo quiero. Entonces, lo voy a duplicar. ¿Qué pasó, mami? Te va a cantar una canción de Bad Bunny. Que era de lo que hablábamos ayer, ¿no? De Bad Bunny. Y alguien decía que iba a ser el clip donde me ponía yo a citar al científico Bad Bunny cuando dice que si tu novio no te mama el culo. Y alguien dijo, sí, hagan un clip eso. Ay, no, los videos de los papás que reaccionaban, que entraba el papá bailando, escuchando así, y de repente escuchaban, sí, tu novio no te mama el culo. Y ponían su cara de, ¿qué? Había uno que me encantaba, que se ve que el papá está escuchando la canción y cuando escucha esa frase, se voltea y dice, ¡qué vulgar, eh! ¡Qué vulgar! Eso me da un chingo de risa. A ver, dice, entra la canción, la de turururururu. A ver, pero voy a poner el gato otra vez. Turururururu, turururu, turururu, turururu. A ver, ahora de las estadísticas del COVID, los hombres tienen más comorbilidades que las mujeres. Ah, rayos, ay no, es que tantas cosas que te pueden dar. Turururu, turururu. Sigamos citando al científico Bad Bunny. A ver, dice Kelvin que los hombres son más diabéticos, obesos, con daño renal. Ah, todos los días aprendemos algo nuevo. Yo sabía, por ejemplo, que los hombres eran más propensos a los infartos. Pero no sé si eso se anula con lo que leí una vez, que no es que las mujeres seamos 100% menos propensas al infarto, sino que más bien los síntomas de infarto en una mujer son diferentes. Y eso lo leí hace poco, entonces pues no sé. Ya saben, un día lees un paper que dice una cosa y al otro día dicen otra. No, es mito. Ah, es que los síntomas son distintos, justamente eso. Que decían que la tablita básica que te dice cómo se siente un infarto en los hombres no aplica lo mismo a las mujeres, entonces que literal las mujeres no se dan cuenta cuando les está dando un infarto. Ay, no, qué feo. Ay, no, qué feo. Les digo, este es el stream de las pláticas de adulto. Así ya estamos hablando de infartos, de comorbilidades. Ay, ahorita va a entrar Luke Maní esperando la plática cochina, sexosa, y va a encontrar, no, si es que te puede dar un infarto. Ay, no sé. Mucha comorbilidad. Cuánta ciencia. Sí, sí había leído eso del infarto femenino. Ay, no. Cuiden sus corazoncitos. En el próximo stream, ¿sabes cómo reconocer los síntomas de un infarto? ¿Y si saben? Ah, ¿sí saben? Ya este stream poco a poco se va a convertir en el podcast de Marta de Baile, así de consejos para aumentar tu autoestima y no sé qué tanto dice Marta de Baile. Porque una vez estaba como en una llamada de trabajo y se escuchaba de fondo una mujer diciendo, les voy a explicar cómo se atrae al macho alfa, no sé qué te estoy diciendo, ¿no? Y alguien dijo, porque era llamada grupal, así de, oigan, ¿qué están oyendo? No, pues a Marta de Baile. Sí estaba dando consejos de cómo atraer a una pareja exitosa y no, no sé, un montón de cosas que solo Marta de Baile diría. A ver, dice Gibraltar, mi ansiedad se desató cuando me dio esofagitis y pensaba en un infarto.
Maldita vida adulta. Dice Ale, 10 seguros médicos que cubren fallas cardíacas. Ay, no, sí, de veras. Ay, no, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa del adulting podemos compartir? Ya hablamos de impuestos, ya hablamos de nuestras comorbilidades. Ahorita podemos hablar de plantitas. Oigan, sí, cierto, ¿tienen plantitas? ¿Ustedes cumplen el estereotipo de que si ya se compraron plantitas? ¿O todavía no llegan a eso? ¿Y qué plantitas tienen? Cuéntenme. Dice Abby que tiene una. No importa, una. Una es mejor que ninguna. Y es verde. Dice Ale, yo tengo plantas y le cayó la plaga de la cochinilla de raíz. Dice Igibaltar que tiene palmeras, teléfonos, rosales, cunas de Moisés. La cuna de Moisés es muy bonita. Mi mamá decía que era medio complicada de cuidar la cuna de Moisés. Jitomates, chiles, zanahorias. Saca los consejos para acabar con las plagas. Miren, así fuera de mami. Sí. Un consejo que luego te dan es que mezcles agua con jabón sote, así ya hagas como una mezcla, así de agua jabonosita, y con eso vas tallando tu planta, de los tallos y cosas así. Es que ahora es un gato Slenderman, por eso le quité la cara. Pero sí, lo que puedes hacer es eso, que las laves con tantito jabón, pero va dependiendo la plaga. Pero igual otra amiga me dijo que su mamá lo que hace es que metía el jabón, pero tiene que ser como jabón de grasa vegetal o jabón como el sote, pues. O sea, no detergente de trastos o no jabón como el Roma, cosas así, sino de pasta. Entonces lo diluyes con agua, lo metes en el atomizador y lo pasas por la planta. Pero te digo, depende de la plaga, porque por ejemplo, otro consejo es que este café que sale de la cafetera lo pongas en las plantas y aleja cierto tipo de plagas, pero de cochinilla en específico no sé. Pero sí, por ejemplo, de hormigas, ¿funciona eso del jabón o funciona eso del café? Y dice Sin Ceja, tengo dos hortensias, un palo de Brasil, un rosal y dos camelias. Y dos orquídeas de frasco que voy a matar cuando tengan que salir del frasco. No, Cintia, no se van a morir. Tienes que pensar positivo. Tienes que agarrar una libreta y escribir, yo merezco plantas bonitas, y así como planas y planas. Yo merezco plantas bonitas, yo merezco plantas bonitas, yo merezco plantas bonitas, y así, así todo el día. Y vas a ver que sí. Esos consejos les doy en el podcast de Marta de Baile. Y ahorita les voy a decir cómo atraer un hombre alfa. Esas cosas que dice Marta de Baile. Pero no, es que sí, las plantas luego tienen su modo. Detente, cochinilla. Unos sigilos mejor. Oigan, les voy a explicar cómo hacer un sigilo. Me pareció algo muy interesante. Y es muy sencillo de hacer. Después de matar cactus y suculentas, ya no tengo tanta confianza. Ay, a mí sí se me murió una de mis suculentas. Como que se ahogó, no sé, se pudrió. Yo sé, pero si no te regala diario, ¿por qué te pudriste? Así yo hablándole a la planta, no. Dice Urielice, 100 consejos para atraer el amor con arroz y monas chinas. No, miren, les voy a explicar cómo hacer el sigilo. Por ejemplo, ustedes escriben, yo quiero plantas bonitas. Me pudrí, no llegaste a tiempo. Ay, no, si es que sí, pinches plantas troll. Yo quiero plantas bonitas, ¿no?
Entonces, para hacer su sigilo, tal como lo leí en... Bueno, lo leí en internet y también es un método de magia de Grant Morrison, me parece. Bueno, tachas todas las vocales. Entonces, ya no queremos esta, ni 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 esta. Luego vamos a tachar las consonantes repetidas, que serían la T, la S. Entonces nos queda Y, como lo vio en CB directo, exactamente. Yo quiero, buscamos con la R, con la P, con la L, con la N, esta ya tampoco, con la B. La T ya la teníamos, sí. La T, la y la S. Entonces tenemos estas consonantes y con estas tienes que formar como una figura. Por ejemplo, así. Bueno, ustedes tienen que hacerlo más bonito, porque es magia. Entonces, digamos, tienen este, va a ser su sigilo. Lo tienen que dibujar en un papel y, por ejemplo, si es para sus plantas, tienen que hacer como toda la intención. Así de, yo quiero plantas bonitas, tienes que mentalizarte muy bien con tu sigilo, escrito en un papel. Y digamos, lo pones como en un frasco o lo pones o lo pones en una libreta y tienes que olvidar el deseo, o sea, no tienes que estar pensando constantemente en tu deseo. La intención solo va a ser el día que vas a hacer el sigilo. Y se supone que los sigilos pueden ser efectivos en plazos de 3 en 3. En 3 días, en 3 semanas, en 3 meses, en 3 años o en 30 años. Entonces, ahí está, esa es la magia del sigilo. Y les digo, lo tienen que hacer bonito, digamos, este está bien feo porque lo estoy haciendo hacia el away, pero ustedes tienen que hacerlo bonito. Y ese es el método para hacer un sigilo según Grant Morrison y según internet. Y si recuerden siempre eso, que va a ser efectivo de 3 en 3, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, 30 años. Pero tienen que, o sea, toda su intención tiene que estar enfocada solo el día que van a hacer el sigilo. No, o sea, cuando una vez que lo haga no tienen que estar pensando todo el tiempo en el sigilo. Ah, dice Marcos, dice, hay dos formas de cargar el sigilo, a través de la meditación o de forma sensual. Que eso lo explica Grant Morrison. Grant Morrison dice que para cargar el sigilo y tener como este estado como de concentración y así, lo que aconsejaba era masturbarse. Entonces, pues esto es como decido, pero está bien. Y así es como poco a poco este podcast también se vuelve como de magia y esoterismo. Pero bueno, eso decía Grant Morrison y eso también lo pueden luego leer en internet. Que luego estaba buena la historia, ¿no? Que decía que tanto Grant Morrison como Alan Moore dicen que son magos. Entonces uno dijo al otro, no, yo soy un mago, tú no eres un mago, tú eres un charlatán, Está muy graciosa esa historia. Entonces, lo vi en un stream. No piensen mucho en eso, pero acuérdense de que trabaja en 3 días. Ay, no sé. Vane dice que masturbarse y mi médico concuerda. Oigan, sí, tóquense muy seguido. Eso es saludable. Y pueden hacer un sigilo. Así, ¿de qué le pediste el sigilo? Ya no masturbarme tanto, ¿no? Dice Ale, va a aparecer Lucmanía. Ahorita que ya están de verdad las pláticas cochinas, va a llegar Lucmanía. Dice Marcos, la forma sexual funciona, pero también puede ser a través de meditación.
Así, pensando así. Y a todo esto llegamos por estar hablando de plantitas. Miren, no sé si Lucero sigue aquí o ya se fue a ver Hexatlón con sus papás. Dice Lucmanía, el verga corta, y no me acuerdo quién era el tercero. Siempre llega gente muy peculiar a este stream. Dice Ale, se me pasó mi pastilla de las 9. No, la pastilla. Ah, ok, Marcos ya nos acaba de pasar acerca de lo que dice Gran Morrison acerca de los sigilos. Por si quieren intentar hacer magia en sus casitas. Y a lo mejor Cintia está escuchando esto, así, toda su educación científica, escuchando esto y pensando, esta gente. Ok, puedo enseñarles el link. Sí, a lo mejor Cintia pensando, ay, no, es que esta gente está bien estúpida. ¿Qué le pasa a esta banda? A ver. Magia Pop por Gran Morrison. Miren, se los voy a poner. Está. Oigan, miren, se ve como transparente. Qué interesante. Pero bueno, ahí está. Para que vean la página, ese señor que ven ahí es Grant Morrison. Entonces les voy a leer un pedacito. No todo porque es un chingo de texto y mucho texto. Sigilos. La técnica de los sigilos fue reconceptualizada y modernizada por Austin Osman Spare a comienzos de los años 20. El sigilo toma el deseo o intención mágica, digamos, es mi deseo visitar Ruanda y lo pliegas entonces con un símbolo altamente cargado. El deseo es olvidado, eso es muy importante, el deseo tiene que ser olvidado. Únicamente el símbolo permanece y puede ser después cargado a máxima potencia cuando el mago lo disponga. Olvidar el deseo es su forma verbal, puede ser difícil si empiezas con demasiada ambición. No merece la pena cargar un sigilo para ganar la lotería si no compras un boleto. Empieza con cosas que no te involucren emocionalmente demasiado, que no desees con excesiva fuerza para que las puedas olvidar. Utiliza la sigilización para conocer gente por la que estoy interesado o para cualidades particulares que necesitaré en una situación dada. He usado también sigilos para curar, para localizar objetos perdidos y para el cambio masivo global. Ah, miren, nada más. Yo digo que hagamos todos un sigilo para que el COVID desaparezca, por favor. Los he estado usando durante 20 años y siempre funcionan. Para mí, el periodo de lanzamiento del sigilo y su manifestación como un evento en el mundo real es usualmente 3 días, 3 semanas o 3 meses, dependiendo de las variables involucradas. Repito. Los sigilos siempre funcionan, por lo tanto, empieza la transformación de tu deseo en vibrante símbolo puro como sigue. Y bueno, ya lo que les había explicado de las vocales, de quitar las consonantes, quitar las repetidas. Y bueno, ya para no aburrirlos con repitiendo nuevamente. A ver sus comentarios. Hacer magia en nuestras casitas y la cara mañosa del gato, así todo el día ahí jalándotela, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Magia! Ok. Pues un sigilo no hace daño. Los ajos en las vallejais y similares. Ay, no, sí. Cintia esperando que vuelvas a hablar de buscaminas. Sí, Cintia, por favor, queremos jugar buscaminas. Utiliza la civilización para conocer gente. Hace un sigilo para conocer a Mila Jokovic. Ah, ya me acuerdo quién es. Dice Marcos, magia con Vanessa, la nueva sección.
No, mañana va a ser la sección de manualidades, va a ser como cositas. Recuerden, mañana es día de manualidades, entonces vamos a armar estas cosas. Y vamos a recordar nuestros años de estudiantes. Así que vayan recordando sus mejores maquetas. Sus maquetas más épicas. Manualidades de Grant Morrison. Voy a hacer un sigilo más bonito. No como el que hice ahorita que estaba todo horrible. Y también al final del streaming vamos a comer chocolate. Entonces, va a ser de las dos. O sea, les juro que yo cuando abrí la cuenta de Twitch sí decía que no, que entre lo que no estaba permitido era hacer esos videoblogs donde estás, digamos, frente a una cámara comiendo o atragantándote de comida así como puerco, que eso estaba dentro de lo que no podías hacer aquí en Twitch. Pero, o sea, nadie dice que no podamos mostrar chocolates. ¿Por qué no? No sé por qué. Creo que se refería a estos. O sea, porque si hay una sección de Twitch que se llama cocina. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una transmisión explicándoles cómo hacer tortas de huevo, o sea, sí podría hacerlo. Pero, por ejemplo, que yo me grabé a mí misma así comiendo 20 tortas de huevo, eso está dentro de lo que yo no puedo hacer aquí en Twitch. Dice que Kelvin, ese doble sentido sí se puede ver. Manualidades de Grant Morrison. Ay, me perdí el doble sentido. Así de, ah, rayos. Torta de huevito. Oigan, voy a ir por más agua. Entonces voy a dejar un cortito anuncio, así chiquito. Entonces ahorita vengo, un segundillo. A ver, más ahorita que acabe el anuncio, ya leo como en voz bien alta lo que dice Kelvin. Ah, qué rico tomar agua. A ver, dice Kelvin, otra vez algo de nerd. ¿Qué nombres le ponen a sus compus o discos duros? Yo tenía un amigo que le puso a su computadora Rebeca. Entonces, luego, así como dinero extra que le salía, porque aún éramos estudiantes, me decía, ay, es que esto lo voy a invertir en Rebeca. Sí, viene bien ilusionado. Ay, es que mi Rebeca. Le puso Rebeca a su computadora. Mira, hoy no está Sergio, pero por ejemplo Sergio sí le pone nombre a sus computadoras. Yo les pongo a las computadoras mi nombre. Sí. Así, esta computadora que tengo se llama Vanessa. Todas las computadoras que he tenido se llaman Vanessa. No, no sé. He fallado como persona cyberpunk. Siempre les pongo mi nombre. Tampoco le pongo nombre a los discos duros. Estoy muy confundida. No, ya me acordé. Mi laptop sí tenía nombre. Se llamaba Dell Hell. Sí, como Dell del infierno, así por Edgy, Dell Hell. Dice Urielices, el Chromecast es Megamichi. Porque dice, sí, yo le ponía nombre de personajes de anime, pero ya tiene mil años que no les pongo nombre.
Dice Uriel, dices, mis mascotas tienen nombre de persona. Dice Kelvin, uno tiene nombre de mi gato, los discos duros nombres de los dioses de Dragon Ball. Me siento como ese meme de a ustedes les pagan, pues así me siento como este meme, pero yo soy así de, ¿ustedes los nombran? Perdón. dice Abby, ah sí, ya me acordé, había una unidad Kingston, entonces al disco duro extraíble le puse Queenston. Eso sí es chistoso, para que veas. O luego a las memorias les ponía Vanesita o... No sé, perdón, no soy una persona muy creativa a la hora de poner nombres. Yo le decía en broma a alguien, ay, no, es que si tuviera hijos, no se me ocurriría un nombre decente para ellos. Les pondría niño A, niño B, niña A, niña B, niño Abis, no sé. No sé, como que... Ahí sí les fallo, ahí sí como que... Nombra esto, no sé. Igual nombrar animales se me hace muy difícil, así, ay, ¿cómo lo voy a poner? Es todo un arte nombrar animales. Dice Abby, mi tía le ponía nombre a sus coches. Ay, no. No, ahora que lo pienso, yo no le pongo nombre a nada. Ay, no, sí. Voy a ver como esa película que decían que... ¿Cuál era la de esta donde salía Sandra Bullock? Que le pone a los niños niño y niña. Pues así voy a hacer. Ya quita gran... Ay, sí, cierto. Mira, me estoy equivocando de navegador. Ya. Sí, ni me acordaba que seguía. Se desmayó al ir por vinitos. Ah, se me olvidó que seguía ese güey. Se me olvidó de tanta magia. Así es como deben olvidar su deseo. ¿Se cayó el stream? ¿O por qué dicen eso? Que me desmayé. Estoy confundida. A ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Quién está bien? ¿Qué? Ah, no sé, es que dije, ¿se cayó? Así, así, le enchinga, así, ¿se cayó? Así, revisando, así, que está bien en mi trade, está bien todo. Ustedes que contratan Cablevisión. No, dice, no es así. Es que me robo el internet del vecino. Ya le puse así, así sí puedo ver las dos cosas que están pasando. Sí, ya se va a mimir. Sí. Dice Ale, sugiero ponerle algo de Halloween al mercadito. Sí, voy a cambiar el marco para la fiesta. Va a ser... Por cierto, ¿cómo van con sus disfraces? ¿De qué se van a disfrazar? Dice Kelvin, yo también. ¿Ya te vas a mimir también? ¿Ya nos vamos a mimir todos?
Ah, se quedó friseada tu pantalla. Ay, luego pasa, a mí me ha pasado un par de veces en otros streamings que lo ando viendo, se frisean. Descansa, Kelvin. Buenas noches y gracias por venir. Es el Michi Ardilla. Sí, tiene colita como de ardilla. Y unos ojos como de que está drogado. Descansen y sueñen con la muñeca turca. Pues pídanla, pídanla. Aquí está la muñeca turca. ¿Me compartes algo por Discord? A ver. Con mi cara de... Sí, tú pasa cosas por Discord, pásalas. Y cuéntenme si van a hacer sigilos y qué van a pedir. Pero recuerden que lo tienen que olvidar. Y masturbarse mucho. O meditar. Ay, no sé si estaría gracioso que llegue ahorita Lucmanía. Así sería como de, oh, no. Ay, ay, ay. Tecleo furioso. Mi hermano siempre que me veía, bueno, que me escuchaba teclear, decía: es que hermana, tú no escribes, tú aporreas el teclado. Y yo, ah, pero no sé, no lo puedo evitar. No. Según yo, no es, bueno, según yo intento no golpear el teclado, pero lo hago, no sé. Es más fuerte que yo. Y bueno, Abby, te respondí en el Discord, pero estoy esperando tu respuesta. O no sé si este teclado es muy ruidoso. Miren, les voy a enseñar lo que me mandó Abby. Que está bien bonito. Es más, Abby, yo digo que pongas tus redes sociales de tu Instagram o de tu Twitter para que cuando lo vean digan, oh. Ay, nomás que no lo supe guardar como a mayor tamaño. Miren lo que me mandó Abby. Miren, ya lo rayé. Pero miren, qué bonito. Y tiene su cubeta de la corona. ¿Ya vieron? Está bien chido. Ay, miren, está bien padre. Lo voy a guardar. De hecho, si me das permiso, Abby, me lo puedo poner, de avatar en Twitter. Claro, si sí, me das chance. Si no, pues no. Pero miren qué bonito está. Me encanta que trae así como todo el mandado. Trae su cubetita, trae ahí con todo lo que incluía la cubeta. Sí, ay, tengo ganas de imprimirlo, está bien bonito. Pero sí, si me dejas ponérmelo de avatar, lo voy a poner de avatar. Incluso aquí en Twitch, lo voy a poner también aquí en Twitch como avatar. Está bien padre. Ay, está bien bonito.
Oh, está bien padre, así estoy ahí con un ojo al los comentarios y otro bajo a lo que estoy mirando así de, miren, está súper bonito. Ay, miren, y así como capturaste perfectamente la esencia de la cubeta de la corona. La mítica transmisión de la cubeta de la corona. Uno de los grandes éxitos de este canal de Twitch. Ah, está súper bonito. Me gustó mucho. Es el mítico episodio. Ay, qué bonito. Pero, ay, no, no tan bonito como eso. Ay, no, está increíble. Y además los colores me encantan. Está tan bonito. Y además como su cara de... Ah, ah, no, sí. Está súper bonito. Ay, está bien lindo. Muchas gracias, Abby. Yo digo que pongas tus redes sociales para que te stalkeemos. Porque yo he visto tus dibujos, están bien chidos. Abby también dibuja, entonces. La carita preciosa, sí, la carita preciosa. Ah, está bien padre. Pero sí, me lo voy a poner de avatar, así de ya mismo. Es más, voy a quitar la transmisión, así de ya váyanse, así, ya todos fueran. Solo para ponérmelo de avatar en este momento. ¡Ah, está bien padre! De hecho, sí, ya les iba a enseñar como lo de mi disfraz. Creo que ya lo había enseñado, pero lo voy a enseñar otra vez. Así es, solo que aún no acabo. Sí, claro que me gustó un chingo. Miren. Sea, la idea es que ya tengo la diadema, que guay. Bueno, por ahí estaba la diadema, pero entonces ya lo tengo. Y la idea es que, bueno, como son de USB, voy a estar así como muy cyberpunk con los cables por atrás. O sea, ya estoy viendo cómo lo voy a arreglar todo. Pero este va a ser como parte de mi disfraz para Halloween. Así de... ¡Ay, no! Pero sí me encantó, ¿eh? Lo voy a dejar aquí fijado como estuvo un tiempo fijada la molécula que hizo Kelvin. Lo voy a dejar aquí fijado igual un rato en el marco. Sí, justamente lo voy a hacer con un power bank, pero las power bank que tengo son de solo una entrada, entonces voy a tener que usar dos power bank. Entonces mi idea es que van a estar así los focos, claro, los cables así por atrás para que no se estén viendo, pero sí voy a tener aquí mis focos y voy a brillar como nunca antes he brillado, como decoración navideña. Pero bueno, esta por ahí va la idea. Y sí, ¿ustedes cómo van con sus disfraces? De hecho, aunque no se disfracen, ¿eh? No hay ningún problema. La cosa es que es convivir y es alcoholizarnos. Pero más convivir. No todo es alcohol. Va a llegar aquí este Gou Senzama a decirnos que si estamos bien, nos va a criticar por borrachines. Pero miren, está bien padre. Pero no tan padre como el dibujo de Abby, sinceramente. Dice Gibaltar, hay dos opciones. Consigue un hub o unes los dos en uno. Porque, ah, es que sí lo intenté con un hub. Tengo un hub. Pero el hub no dio. O sea, aunque lo conectaba, no lo leía. Como que no. ¿Te vas a pintar el pelo? Traté de conseguir la peluca, todavía voy a ver si encuentro una. Porque vi unas que estaban muy bonitas, pero sí eran como muy pro y estaban muy caras y pensé, ay, pues como para un chiste de un día, pues es mucho dinero. Pero miren, ah, está bien bonito. Y pintarme el cabello, pues, pues no sé, como que no le veo caso porque sigue muy corto. Les digo que al inicio de la cuarentena lo que hice fue raparme. Como un mohicano, entonces estaba toda rapada de aquí y la gente se me quedaba viendo raro, así como de, ¿por qué se hizo un mohicano? Porque es de esos cortes que todo el mundo te dice que no te hagas,
Porque dicen, no, es que si tienes el rostro cuadrado o redondo, no te hagas un moicano. Nunca te hagas un moicano. Y yo, ¿qué? ¿Qué me hago un moicano? Un moicano será. Pero bueno, aquí va más o menos la idea. Que si les voy a dar chocolate. Pues yo estaba pensando hacer la transmisión de la fiesta el jueves o el viernes. Pero ahora sí que también, quizás el viernes para que podamos desvelarnos a gusto. Pero también como que ustedes puedan ir. Porque recuerden que aquí todos somos adultos contemporáneos. No somos como el joven Lugmanía con sus 15 añitos. Oigan, no, pero viéndolo bien también está bien feo eso de la escuela en línea. Voto por el viernes. Yo creo que sí sería lo mejor que sea en viernes. Para que, pues sí, de que si ya nos dormimos tarde, pues nos dormamos tarde y como tranquis de que al día siguiente no vamos a estar valiendo madres en el trabajo así de... ¿Qué? Así de... Ay, no. Y les digo, cuéntenme de sus disfraces, please. Y también es hora de ir pensando qué vamos a hacer en Navidad. ¿Van a ir a ver a sus familias? A ver, yo tomándome el agua y nadie ha cambiado los focos. Transmisión navideña y luego cuando ya podamos salir, transmisión en la playa, transmisión en la montaña, como anime, ¿no? Hora de tomar agua. Gracias. Ah, no, está increíble el dibujito. Ah, está bien bonito. La verdad es que sí está bien padre. Y bueno, aquí ya regresó la muñeca que asusta. Dice Ale, sombrero de bruja y maquillaje del que no quema. Eso está bien. Alguien debería disfrazarse de la muñeca turca. Igual y no está difícil, ¿saben? Solo tienes que conseguirte como una bufanda de un color parecido a este, taparte la cabeza y ponerte como un gorrito que simule esto. De hecho, si alguien se disfraza de la muñeca turca, le mando un regalo. Nada más porque sí. Así de, ay, no, huevo, se disfrazaron de la muñeca turca. Faltó Sergio. Algo me dice que se enteró de tus intenciones. Muy probablemente. Ya le estoy convenciendo que sí venga mañana. Para asustarlo en vivo, así. Saquen las redes sociales de Abby. Es lo que le digo, que las comparta para que lo veamos, lo stalkeemos. Sí, aquí, escríbelas ahí en Instagram y en Twitter. Que creo que en Twitter tienes el mismo username, ¿no? AbbyH. Sí, para seguirte, sí, exactamente. Yo cuando veo que subes uno de tus cómics te doy retweet. Así de que todo el mundo lo vea. Bien, aquí está el Instagram de Abby para que lo sigan. Es más, voy a hacerle una cuenta a la muñeca turca. Así, una foto diaria de la muñeca turca. Así de hoy la muñeca turca les recomienda seguir la cuenta de Abby. Y mira lo que les digo, de que soy tan mala con los nombres. Todo este tiempo y no le he puesto nombre a la muñeca. Le sigo diciendo muñeca turca. Tal vez ella quiere un nombre más, pues más bonito. Y yo, muñeca turca. Porque les digo, en serio, así a mis hijos, niño A, niño B, niño C. Mauri Elises, no acoses a Abby. Va a llegar Lucumanía a decirte cosas. Va a llegar Lucumanía.
a deleitarnos con sus cosas de niño. Así de... con sus mensajes que nos hacen temer. Ok, también tiene un Twitter, blog Otto-Ore. Aunque ahí posteas menos. Ay, no, es que luego sí debo tantas redes sociales. Señora Facilet y sus hijas. No sé, creo que me gusta solo decirle muñeca turca. Igual tengo otra muñeca que es un diablito, que es la que sale en las... en la pantalla de cuando estoy offline, que es esta. Esta me gusta mucho también. De hecho, igual también debería empezar a hacer sus apariciones la diablilla. La verdad es que a mí me gustan un chingo las muñecas. Sí, esta me gusta porque sí es como... me gustan las muñecas y me gusta la artesanía. Igual tengo... como espanta Sergio y Marcos. No, creo que Marcos no se asusta con las muñecas. O no que nos haya dicho. Pero una vez que sí estaba haciendo una transmisión de cosas de miedo, Marcos sí me dijo que se salió porque sí le dio miedo de verdad. Ah, yo aquí balconeándolo. Es que luego sí hay relatos, sí dan miedo. Y y Sergio Quiroz, que en paz descanse, sí también una vez me había dicho que no le gustaban las transmisiones de miedo porque literal sí le daba miedo. Porque una vez justamente estábamos pensando que íbamos a hacer para Halloween y dije, ay, pues relatos de miedo, y dijo Sergio, no, yo no quiero. Y así digo, bueno, está bien. Como lo que estábamos contando de que emparedan de que emparedan gente en las construcciones, y llegó B de Vancouver a decirnos que eso no es verdad, porque si emparedas una persona, cuando empiece pues cuando empieza a descomponerse la persona, pues va a debilitar tu construcción. Y yo así como de... ¡pum! O sea, todos esos mitos, todas esas historias derrumbadas en un segundo. Por eso no hay que leer nada científico y nada de ingenieros para seguir viviendo en el error. Para seguir viviendo en la realidad divertida. Donde emparedan gente. Pero bueno, yo digo que ya va siendo hora de dormir. No se le avanzó mucho al gato. Pero ahí está. Y es un avance. Con su carilla de... pero creo que me gustó más el gato con cara de que te va a seducir. Turururu, turururu, turururu. El gato ojos de botón, bueno, ¿qué les come? Ya no tiene cara de depravado. No, es que miren, acá está el gato depravado. Acá está el gato no depravado. Depravado, no depravado. Fuckboy, gato buena onda. Como que se ve más tierno en esto que en esto. Voy a tratar de que se parezca más al boceto. Pero miren, este es el que sí te lleva, te presenta a sus papás y toda la onda. Y este es el que solo te pregunta un taz, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Solita? ¿O te dice qué? O te escribe a las 4 de la mañana, o te escribe a la medianoche. El que sí te compra los tacos, ¿no? Y el que nada más te dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Estoy solo en mi casa? ¿Vienes? O sea, sí. Ese es el gato depravado. Y este es el gato que les digo, te presenta a sus papás, te invita a comer sin dobles intenciones. No, o sea, son como el yin y el yang de los gatos. Dice Urielice, compro el Mishi depravado para mi avatar de Twitter.
Facebook. Ándale, este es el gato que te invita a cargar sigilos con el método de la, con el método sexual, así de, es que vamos a hacer la magia. ¿Quieres ir a hacer magia? Y ahí vas, turururu, turururu. Así, todo sea por la magia, gente. Todo sea por la magia. No es una doble intención, no es nada sexual, solo es magia. Ay, no, imagínate. Sí debe haber gente que sí te... Bueno, sí hay gente que ha de querer ligar así, así de... Oye, ¿quieres que te enseñe a hacer unos sigilos en mi casa? Es que hay dos métodos. Y ya te empieza a hablar todo de Grant Morrison, así de... Y es que entonces cuando entras al clímax, escribo el sigilo en tu espalda. Así de... Oh, no, o sea, yo creo que sí. Así que... Cuidado, ¿eh? Si alguien los invita a hacer sigilos a sus casas, pues tómenselo con precaución. Si no, miren. Y más si los están viendo con esta cara. O sea, con esta cara de fechoría. Sí, mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Recuerden, a la flor vive sin drogas. Exactamente igual. Pero bueno, a ver. Facherito. Pero si en cambio los mira con esta cara tierna y los invita por unos tacos. Dice Orielices, el señor que hacía la voz de Barney en Estados Unidos sí se dedica a eso, a hacer sigilos con señoras maduras. Es dato conocido de internet. ¿En qué parte de internet luego andas, Orielices? Me preocupas. Y lo que dices de que quieres un avatar con este gato, claro que sí. Lo termino bonito y te lo doy. ¿Va? Turururu, turururu. Bueno, ya estuvo bueno. Bueno, ya casi vamos por 2 horas. Yo creo que ya todos nos vamos a mimir. ¿Ya listos para mimir? Entonces, recuerden, hagan sus sigilos hoy en la noche. Se dedica a dar masajes tántricos de desbloqueo de la energía para señoras. Ok, suena a algo muy legítimo. Bueno, ya, todos a mimir. Nos vamos a mimir viendo al gato depravado. ¿No lo vamos a guardar? Ah, no, ya lo guardo. Pero nos estamos viendo. Recuerden el día de mañana que va a haber transmisión de figurillas para recordar nuestros años mozos de secundaria y de primaria, cuando nos ponían a armar estas cosas y nunca aprendimos cómo sacar el área del icosaedro. Y ya casi acabando el stream, vamos a ver estos chocolates rusos, a ver si no nos dan ganas de envenenar a nuestros enemigos políticos de Ucrania. Escuchar a Tatú, lo que pase primero. A fin que ya los que nos van a vacunar son los rusos. Pero bueno. Sí, ya, mimir. Todos a mimir. Voy a ya cortar la transmisión, pero me quedo un ratito más leyendo los comentarios, ¿va? Descansen mucho y muchas gracias por venir. Un saludo muy grande a Abby, a Alejandra, a Kelvin, a Sin, que ya se fue, a Lucero, que también vino y se quedó un ratito, a Lucifu, que siempre llega y nos cuenta de drogas. De hecho, debería venir más seguido a hablarnos de drogas. A Haru, que vino solo un ratito, a Dunia, que vino y nos contó cómo evadir impuestos. Bueno, no, no es cierto, no nos contó cómo evadirnos, nos dijo que no evadamos impuestos. A Davo, que su internet le jugó mal. A Gibraltar, que vino y que él sí es auténticamente un científico de las Afores. Ay, estoy tratando de recordar. Si ya no fue alguien, pues me perdonan. Me perdonan. Claro que Alejandra, que recuerden, Alejandra es la que patrocinó el Baileys de esta ocasión. Entonces, un aplauso como siempre, Alejandra. Recordemos nuevamente el bonito detalle que mandó Abby. Lo voy a volver a poner solo para que lo veamos una vez más. Al pelón sigiloso. A Grant Morrison. Y de nuevo, como siempre, un enorme agradecimiento a los dos moderadores
que son los mejores del mundo mundial, a Marcos, que mandó 16 peticiones para tomar vinito, porque a él le gusta que en este stream se tome vinito. Y muchas gracias a Urielices. Les digo, los mejores moderadores del mundo mundial. Entonces, si se me pasó algo, si me pasó a alguien, pues escriban. Estoy tratando de recordar a todos. Ah, claro, así que ya. Sí, no, ya dije así que ya se fue a Mimir y a Kelvin, ¿no? Bueno, está bien. Saludos dobles, triples. Pero bueno, nos estamos viendo el día de mañana. Y se despide de ustedes también la muñeca turca. Es más, voy a hacer como un concurso, no sé, que sugieran nombres para la muñeca turca, porque ya vieron que yo no les sé poner nombre. Entonces, si se les ocurre un nombre bonito para la muñeca turca, pues me lo van contando así en la transmisión, y hacemos así como voto popular, así a gritos, así de sí, sí, sí. Y si no dan el nombre que ustedes querían, pues se plantan en Reforma y dicen que fue un fraude, no sé, esas cosas que hemos aprendido en la historia de la democracia en México. Fusún suena bonito. Y bueno, ahorita acabando el stream, vuelvo a pasar el enlace del Discord. Ahí luego pasamos momazos y hablamos de Marta de Baile. No, no es cierto, no hablamos de Marta de Baile. Lady Muñeca Turca. Sí, no, ya, Muñeca Turca es como muy, muy deshumanizante, ¿no? O sea, no, ya necesito un nombre de verdad. Pero bueno, les digo, corto la transmisión y aquí sigo un ratito.